Chicos, bienvenidos una nueva vez más a este su canal Tecno Charlies. Y bien, así como lo acaban de ver en la miniatura y en el título de este video, ya por fin acaba de salir lo que es la nueva versión de ese grandioso WhatsApp estilo iPhone. Así que traemos nuevas cositas, así que si quieren saber cada una de esas nuevas funciones que trae este grandioso WhatsApp, pues continúen en el video. Así que vamos a pasar con la intro y seguimos. Y recuerden que me apoyarían bastante suscribiéndose al canal, dejando su like y comentando. Así que ya ustedes saben, vamos con la intro. Entonces, queridos charlicitos, recuerden que en la descripción del video les estaré dejando el enlace de descarga para que vayan a obtener esta nueva versión. Simplemente supongamos que este sea el video, ustedes le van a dar a esta flechita que apunta hacia abajo para que le despliegue lo que es la descripción del video, y luego le van a dar a ese botoncito que dice más, o sea, a la letra que dice más. Aquí van a encontrar todas mis redes sociales para que vayan a seguirme también. Y por acá van a encontrar lo que es la zona de descarga, aquí para ustedes descargar la nueva versión. Le van a dar acá donde dice descargar. Entonces, si ustedes no saben cómo se actualiza el WhatsApp y no quieren perder sus conversaciones, acá les dejo este enlace, que es un videito donde les enseño cómo actualizarlo paso a paso sin perder sus conversaciones de una manera muy rápido. Así que ya saben, también les dejo otra lista aquí con video estilo iPhone para que se vean todos esos videitos. Así que ya saben cómo instalarlo, cómo actualizarlo y todo eso. Todo está en la descripción del video. Así que antes de iniciar con las nuevas funciones que nos ofrece este grandioso WhatsApp, pues vamos a mandar un saludo rapidito para mi gente bella que van a seguirme a mi página de Instagram. Así que recuerden que si ustedes quieren su saludito, pues denle a seguirme a mi página @tecnocharliesrd. Así que ya ustedes saben, mi gente, denle para allá de una. Así que saludito para Zaira Sánchez, Tóxica, Diana, Mari, Dayana, Ana Yancy, Atán, y saludito para Jimena de Alvarado. Así que la demás personita le mandamos su saludito en un próximo videito. Así que ya ustedes saben, mi gente. Entonces, como pueden observar, ya aquí tenemos lo que es la nueva actualización, una nueva versión con base actualizada. Así que traemos muchísimas cosas nuevas. Así que lo primero que vamos a notar es que ahora traemos como el pincel que traen los iPhone cuando están poniendo un estado, o sea, una foto, una imagen, cualquier otra cosa, y ustedes quieren censurar cualquier cosita que está por ahí. Ahora traemos esa nueva opción. Entonces nos dirigimos a nuestro estado, ponemos una foto, y acá si le damos ahora al lapicito, acá al pincel, y nos vamos a esta última opción, o sea, tenemos esta opción, una que es como un lapicito aquí, y aquí va poniéndose más grande. Entonces, si le damos acá, este sería el lapicito, como que censura las partes, como pueden observar ahí. Si ustedes van dibujando, ahí se va a censurar todo lo que ustedes dibujen, o sea, para que no se vean. Por ejemplo, acá miren ahí, ahí se va censurando todo, o sea, todo lo que ustedes quieran que no se vean. Como pueden observar aquí, se censuran la silla, como pueden observar. Lo único, el único fallo que le veo a esta nueva versión, o sea, a esta opción, es que se pone, o sea, que es como una rayita muy chiquita todavía, que no veo que se pueda ampliar, o sea, que se ponga más grande como el pincel de los colores. Así que espero en próximas actualizaciones esta opción se corrija. Como pueden observar, aquí está censurando todo lo que ustedes quieran. Así que esta opción hacía falta y es súper útil. Así que vayan a probarla, pero de una, mi gente. Así que vamos a ver qué más traemos por acá. Por ejemplo, si ingresamos a una conversación y ustedes quieren darle un like a cualquier comentario, o sea, a cualquier mensaje que ustedes hayan enviado, que le hayan enviado a ustedes, ahora tenemos la opción de darle un doble clic a ese mensaje y que se reaccione. Pero estos emojis que pondremos para reaccionar,
pueden ser diferentes para cada chat. O sea, ustedes pueden tener un emoji diferente para cada conversación de WhatsApp. Para eso, simplemente le van a dar acá arriba donde está como el telefonito ahí, para que les salgan las demás opciones. Y le vamos a dar donde dice Double Tap Reaction. Entonces, aquí ustedes van a seleccionar el emoji que ustedes quieren destinar para que se reaccione con el doble clic en esta conversación. Por ejemplo, digamos, si yo quiero poner este, salgo de acá, le doy doble clic en el mensaje y, como puede observar, ahí se ha reaccionado con ese emoji. Así que de esta manera ustedes pueden reaccionar para cualquier otro emoji. Por ejemplo, vamos a entrar aquí al grupo de WhatsApp, así que si se quieren unir al grupo de WhatsApp pueden encontrar el enlace ahí en la descripción del video. Entonces, si le damos aquí a más opciones, Double Tap Reaction, aquí yo puedo seleccionar cualquier otro emoji que yo quiera. Por ejemplo, digamos que yo quiera establecer este para este grupo o cualquier otro chat, simplemente le doy doble clic y, como pueden observar, se ha reaccionado de esta manera. Así que de esta manera ustedes pueden tener un emoji para reaccionar de diferente. Esta opción también ustedes la pueden deshabilitar, o sea, de darle doble clic a los mensajes para que reaccionen. Eso ustedes lo pueden desactivar. Para eso, nos vamos a configuración, en preferencias, y nos vamos, yo creo que a pantalla de conversación, y vamos a darle donde dice burbujas y tick, yo creo que es aquí. Vamos a bajar por acá. Vamos a ver dónde está esta opción. Bueno, yo creo que no aquí. Vamos a ver si acá Custom Reaction Double Tap. Acá está que dice Disable Double Tap Reaction. Ustedes le dan acá y aquí van a desactivar lo que es el doble clic para reaccionar a los mensajes de WhatsApp. Así que esa opción está útil si lo quieren desactivar o activar. También tenemos un nuevo indicador de los administradores del grupo. Por ejemplo, entramos acá y acá lo que sean administradores del grupo le va a salir como esta coronita que está aquí, para ustedes poder identificar cuáles son los administradores del grupo. Como pueden observar, el que sea administrador le va a salir esta coronita aquí para ustedes saber que es un administrador. Así que de esta manera no tendrán que entrar de que a la configuración del grupo para ver quiénes son los administradores y eso. Así que de esta manera ustedes podrán identificarlo. También este indicador ustedes lo pueden desactivar si no quieren ver eso. Pues para desactivar esa opción, nos vamos de nuevo a la configuración, en mi preferencias, pantalla de conversación, y vamos a buscar esta opción que dice Disable Admin Badger. Ahí, o sea, Get Badger. Entonces ahí ustedes la activan y ya de esta manera el indicador de quién es el administrador del grupo pues se estaría ya quitando y todo se vería normal. Por ejemplo, entramos al grupo, vamos a buscar por acá. Como pueden observar, este es un administrador y ya ese indicador se le ha quitado. Así que de esta manera ustedes lo pueden desactivar y activar. Y también, como muchos de ustedes me decían que las notificaciones de, por ejemplo, de la opción de quién te bloqueó o cambió la configuración, que esas notificaciones ustedes le daban a silenciar y seguían llegando de nuevo. Entonces, para ustedes activarla correctamente, nos vamos a dirigir a la configuración. Vamos a entrar a Envi Preferencias. Vamos a dar aquí donde dice quién te bloqueó. Entonces, ahora, como pueden observar, este apartado ha sido cambiado, o sea, se ha como rediseñado. Entonces, le vamos a dar aquí al signo de más. Y acá vamos a darle ahora donde dice silenciar notificaciones. Le damos ahí. Y como pueden observar, ya ahora dice silen, o sea, que están desactivadas, como pueden observar. Entonces, ya de esta manera ustedes podrán seguir utilizando el WhatsApp sin que lleguen esas molestosas notificaciones cuando alguien cambia la configuración o bloquea o algo así. Entonces, aquí esto sería mayormente los grandes más significativos que ha traído esta nueva versión. Así que recuerden que pueden apoyar a mejorar el contenido y apoyar el canal
dejando sus donaciones ahí a través del botoncito que está debajo del video que dice gracias.